Bueno, Ezequiel, un gusto tenerte en el programa. Contanos cómo viene saliendo esta experiencia de estar corriendo en la Plus este año 2016. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos los televidentes. Bueno, arrancamos el año, la primera fecha en Paraná, sumando un poco de experiencia. Nosotros no tenemos experiencia en el karting, así que estamos haciendo las primeras armas en el automovilismo. Y bueno, bien, adaptándonos rápido con el auto y contando sobre todo con el apoyo del equipo Barovero, que bueno, son ellos los que nos permiten acortar todos los tiempos dentro y fuera de la pista, desde el doctor Barovero hasta el ingeniero Pellegrino y todos los chicos que trabajan cada uno en su auto son los que constantemente nos dan una mano como para que nosotros que no tenemos experiencia, bueno, nos ayudan en cada salida a pista, en cada prueba que hacemos, así que eso es fundamental para nosotros. Bueno, y en una categoría competitiva con de pronto pilotos que tienen una gran experiencia, que están corriendo en otras categorías, entiendo que no debe ser fácil el hecho de acercarse a la punta, ¿no? No, seguro, sabemos que es una, a mi entender, la categoría de fórmula más competitiva del país. Hay muchísimos autos, se van sumando mucha gente, chicos que vienen del karting con mucha experiencia, entonces por ahí les resulta más fácil a ellos y bueno, y a nosotros un poco más cuesta arriba, pero bueno, estamos tratando de ser competitivos. Esta recién es nuestra séptima carrera, estamos tratando de acortar esos segundos que tenemos con respecto a la punta, pero bueno, estamos bien y estamos siendo competitivos, cada vez más competitivos en cada salida a pista, así que eso es lo importante para nosotros. Bueno, y estar en un equipo de uno de los fundadores de la categoría. No, seguro, seguro, seguro. Antes, hace algunos años, era mi hermano el que estaba con el auto. Estuvimos siempre ligados al Barovero Racing Team. Fueron siempre, como bien vos decís, unos pioneros de la categoría. Y bueno, nosotros tratamos de seguir un poco con el legado que dejó mi hermano. Ya lo jubilamos porque estaba grande, así que nos toca a nosotros. Bueno, que salga una buena experiencia, que salga un buen domingo y por supuesto un buen año. Un gusto tenerte en el programa y bueno, que tengas un buen año, Ezequiel, estaremos acompañándote. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presente acá en Río Cuarto y bueno, un saludo a todos los televidentes y a toda la gente que hace posible que nosotros estemos fecha tras fecha acá en la categoría.